Nice to hear that. And Katya, how are you doing? How are you doing today, Katya? Jose? Oh, you're getting ready. Remember to sign up with your names, okay? Recuerden que tienen que poner su nombre porque si no, pues sale el nombre del dispositivo del que se han conectado y pues eso no nos ayuda con el registro en Zoom. Vamos a dar inicio entonces a la clase. Gracias por estar a tiempo. Vamos a compartir pantalla. Ayer hicimos un ejercicio. No sé si alguien de ustedes tiene guardado lo que trabajaron. Or not. Creo que sí, teacher. Espérame. Ok, veamos si puede compartir. Quiero esperar. Sí, no me acuerdo. Good evening. No, teacher, no, 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 no es eso. Okay, let's see. So you cannot find it. Okay, no worries. ¿Alguien puede compartir? Y si no, lo hacemos, lo chequeamos desde mi PowerPoint. Quizás vamos a compartir pantalla entonces acá. Okay. This was the exercise. Teníamos que poner interrogativas, questions yes, questions, affirmative statements and negative statements, ¿verdad? Eso es lo que teníamos que hacer acá. So, the first one, it was a question, ¿verdad? La primera era una pregunta. ¿Cómo les quedó ahí? Did you enjoy the training? Okay, yes, if it was a question and if you have it like that, it's correct. Did you enjoy the training? Let's see the next one. ¿En este cómo les quedó? The manager didn't attend the seminar. Okay, the manager didn't. Okay, didn't attend change seminar.
And yeah, it was a statement. The manager didn't attend the seminar. If you have it like that, it's correct. Then number three. You... Departing in person. No, it's the mind. The mind. The maintenance person. Maintenance personal update. Update their certificate. Okay, the maintenance personal. Personal update their certification. Okay. Yes, the maintenance personnel updated their certifications. Okay, yes, así les debió haber quedado. The maintenance personnel updated their certification. Okay, the number four, it's a yes, no question. ¿Cómo les quedó? Me teacher. Good morning. Good evening. Good afternoon. Good evening. Era pregunta esa, ¿verdad? No. Oh, did. Empezaba con did, no. Yes. Porque es una afirmación. Ah, en serio. Did supervisor. Supervisor. The business card. The maintenance business card. I didn't get it. No entendí nada. ¿Cuál están haciendo ahorita? La número number tres. Four. The number four. Ah. Did a supervisor exchange the business card? Así nos quedó a nosotros. No sé si estaba bien. So it was, did the supervisor exchange business cards? Did the supervisor exchange business cards? Business card. Okay, and finally, the number five. My workmate. My workmate didn't at network conversation. Hay que cambiar algo ahí. Okay, my workmate didn't. And my workmate didn't. Era didn't. At. Conversation network. At. Conversation network. Convention. Convention es verbo. Convention. No. No. Y después del auxiliar necesitamos el verbo. Es que es teacher que hay la duda del grupo. ¿No? Network. At convention. Network. At the convention. Algo. Así les debió haber quedado. My workmates didn't network at the convention. My work didn't network at the convention. At the convention. Okay. Convention. Oh. Okay.
Teacher. En este momento voy conduciendo. Entre unos 15 minutos voy a estar. Solo voy a estar escuchando. Name. Jacob. Ah, ok. Jacob. Aparece como Galaxy, sorry. Es que me conecté del teléfono, sorry. Oh, ok, no problem. Drive safe. Ok, thank you. Ok, let's continue then. Okay, for the next exercise, we have a review about the irregular verbs. Este es para hacer el pequeño review de los verbos irregulares. Vamos a poner acá lo que haga falta. Si está en presente, vamos a escribir el pasado. Okay? Aquí falta el presente y este el pasado. Así tienen que ir chequeando. Y pues esto lo podemos hacer en los breakout rooms. Déjenme hacerlos ahorita y recordar que Jacob no puede ahorita participar o estar viendo mucho la pantalla porque va conduciendo. Así es que, bueno, ahí vamos. Vamos a ver. Okay. Yo la voy a copiar porque no tengo. Aquí vamos a poner el present. Aquí vamos a poner el past. Present past. Okay. Okay. ¿Quién va a escribir? Yo. Vale, entonces la primera ya está, la segunda sería Kami, así como se Kami, ajá, como se escribe Kami. C-A-M-E. C-A-M-E. Escucha. Ah, solo la hace, Kami. Ajá, solo la hace, Kami. En vez de la O, la Kami. Kami, sí. Kami. Okay. Es com y el otro sería Kami. No, sí va. Kami. Com, Kami. Com, Kami. Com, Kami. Y la otra sería D, D y D. Es D. Okay. La otra sería el contrario, sería it, E-A-T. Este es tú. Este es it. Ah, este es eight. Eight. Ajá, la otra sería es it. Fel, y el otro es eight. E-A-T, ajá. Y okay. La otra sería. Ah, it sería yeah. It, ajá. Come on. El presente, ¿verdad? They feel, ¿cuál es eso? Ahí sería F-E-L-T, felt, con T. Se le cambiaría, quiero ver, F-E-L-T. Con una E nada más.
Una E, una L y una T. Field. ¿Lo logran ver? Así está bien. Field. ¿Está bien así? Otra es field. La otra es get up. Get up. ¿Cuál es? Eso sería Rita. Go es get up, ¿verdad? Ajá, sí. Go. La... Y sería when. W-E-N-T. When, eso. Saber dónde estoy. Estoy peor. Espérame. Que está muy grande, que el boleto este. Bueno. La otra sería T, le falta ahí. NT. Went. Go, sería have, sería con D. H-A-D. Y esa se es igual se escribe. Uh-huh. Y la otra es creo. Real. Solo que se pronuncia diferente. Sí, real y real. Real en pasado y real en presente. Y ahí en esa solo la I cambiaría. Right. Read. Así es, ¿verdad? Y la otra sería sí, 2E, S, 2E. S y 2E y siempre la W, ¿verdad? No, sin la W creo que va a ser. Ah, espérame, espérame. Sí, esa es sin la W. Sí, es ah, sí, es de ver, ¿verdad? Ajá. Y la otra sería esta S-A-T. No, sí. Que no, el pre, que hace el presente es S-A-T. Sí, S-A-T, sí, así. Okay. Sa, pasado. Sí, así se escribe. Ok. Sí. Bye, bye. Okay. Ahí solo creo que dijo que la que teníamos que pronunciarla. Ah, went, had, real, red, real y red, es verdad, solo que en pasado se pronuncia como rojo, más o menos, ¿verdad? Habían dicho no, real rojo, y red, rojo. Ajá, right, pero, and, okay. ¿Cómo? No, no tenía dudas con la de Sam. Ah, ok. Es de, la de sí, ver, sí, así de, viendo, uh-huh. O visto, uh-huh. Mejor dicho, ¿verdad? Ver. Algo así. Uh-huh. La, ajá. Ya casi no está por aquí. Ok, nos sí, vemos, okay. Compañeras. Bye. Niño, váyase de ahí. Bye. Did everybody finish? Yes, teacher. Okay, I volunteer to share. No, le tomé capturas, volado. Really? Nobody?
¿Usted no lo tiene, Marjorie? Para que lo comparta, por favor. Sí, lo tengo. Sí, lo tengo. Sí, lo tengo. Pero lo chistoso es que no sé cómo ponerlo. Ah, qué terrible. Pero bueno. Espérame tanto. Quiero ver si lo logran ver. Qué bueno. Que no sé si se va a lograr. Eso, y se mira. No, pero no fui yo. Ah, de veras que no. Ah. No es nuestro grupo. No es nuestro grupo. Ok, pero ya lo colocaron. Vamos a ver. Is by, bought, come, came, do, came. Did, eat, ate, feel, felt, got up, go, went, have, had, read, write, wrote, see, saw, sit, sat. Excellent. They are correct. If you have them like that, it's correct. Si lo tienen así, está correcto. ¿Todos lo tienen así? Yeah, yes. We have the same. You have the same. Okay, perfect. Thank you so much, Maria. You did an excellent job with this review of the irregular verbs. So good. Okay, so we're going okay. to continue then with the next exercise. Let's see, which is this one. Well, this is a conversation and we need to complete them using the past form of the verbs in parentheses. So you will decide, for example, the first one, well, it starts with the question. So as you know, in this case, we just need the auxiliary at the beginning and then the verb will stay in the simple form, okay? So you have to work on this conversation to complete it and then practice it, okay? Tienen que colocar los verbos que están en paréntesis y ver si los van a poner en pasado o no, dependiendo del caso, ¿verdad? Y donde dice not, significa que van a ser negativo. ¿Cómo hacemos una negativa en pasados con estos verbos? Remember? Se deja tal cual cuando es negativo. Ajá, ¿y qué hacemos para not. Con... Did not. Did not, excelente. Did not. Y el verbo está... ¿Verdad? So we're going to... Vamos a hacer ese ejercicio y cuando hayan completado la conversación, tienen que practicar, ¿ok? Y cambien roles, traten de practicar con todos sus compañeros y compañeras. Let me stop sharing y ahora lo puedo hacer un poquito más grande, los breakout rooms. Y, ok. Okay, there we go. Buenas noches, Mari. Aún para regresar. Ah, pero... sí, creo que algunos tuvieron problemas, ¿verdad? Sí, acabo de regresar ahí y no pudimos hacer ahí el ¿cómo se llama? Creo el que, ejercicio. Creo que es el internet que está fallando porque de la mañana está así.
Sí, ¿verdad? Ok. Bueno. No sé si ven la pantalla. Yes. Ok. Sí, se mira. Ok, gracias. Ok, hagámoslo entonces. Aquí sería. Had, ¿verdad? El pasado es had, ¿eh? Well, I had an interesting summer. My sister and her family visited. Así sería, ¿verdad? 4 weeks. That's nice. Yes, I know. My sister didn't feel false sería el pasado de feel. Because negative form, porque es negativo, creo que se deja normal. Ah, es normal, feel, ¿verdad? Sí. Sit es el pasado de sit, es sat, ¿verdad? Sat, creo. Gracias. Sí, sat. Correcto, así se escribe, ¿verdad? Sí, así, S-A-T. And watches. Watched. W. Sí. Watched. She hardly ever got up. Okay. Dice, okay. Está bien escrito así, ¿verdad? Yes. Okay, well, dice, well. Ahí sería el auxiliar, ¿verdad? Es did, ¿verdad? Porque es una pregunta. Yes. Did her husband and kids have? No se altera el verbo, tal y como es en presente. I think so they played. Right, el pasado de right es road, ¿ya? Road. Did you get up? No, sería get up, ¿verdad? Sí, get up. Get up. El presente. Pero aquí dice got out, ¿no? Entonces. Es otra cosa. No es go eso. Out, el pasado go, de go. Sería when. When. Ah, yes, when. When. Pero no, no tienen no. Que jugarlo. No. No, ajá, no, no. Porque es go. Ajá, porque es question. Out. Sí, yes. Perdón, es pregunta. Go. Uh-huh. Ok. No, I cook. El pasado cook de cook. Cook handle. Cocina es cooker. Cooked. They cooked. Ate. Mm-hmm. No, es mm-hmm. Ate. Es así, ¿verdad? They ate the phones. No. No washed. No washed. ¿Les parece bien que sea así? Sí. No washed any dishes. That's all this aquí. Did you relax? Yes, my sister and her family finalmente went home. When. And then I relaxed. But I just said, es read en pasado, red. Red, el mismo se escribe. Sí, ¿verdad? Red. Se pronuncia diferente. Correcto, sí. Entonces aquí siempre es red, no es read. Y some words and see sound. Ahí sería sound. En la parte de Megan, en la penúltima, allí no sería como es negativo. No sería el didn't
y el verb normal. Didn't. Mm-hmm. Ah, sí, correcto. Mm-hmm. Tiene razón. Aquí en este, ¿verdad? By day, didn't. Aquí sería. Why. Gracias. Didn't. You're welcome. Ya, wash. Así, hoy sí, ¿verdad? Ok. Y ahora lo practicamos cambiando roles, ¿verdad? Si quieren, comenzamos. Go, go, go. Si gusta, le damos, Rami. Dele, adelante. Empecemos, Osvaldo. Ok, comienzo entonces. Dice, dele. So, Megan, did you have a good summer? Well, I had an interesting summer. My sister and her family visit for 2 weeks. That's nice. Yes, I know. My sister did feel well, so she sat on the sofa and watched TV. She hardly ever got up. Oh, well, did her husband and kids have a good time? I think so. They played volleyball and rode their bikes every day. Did you go out to any restaurant? No, I cook breakfast, lunch, and dinner every day. They ate a lot of food, but they didn't wash any of these dishes. That's too bad. Did you relax at all last summer? Yes, my sister and her family finally went home, and then I relaxed. I just read some books and saw some movies. Good, thanks. Gracias. Adelante. Candy, María. Candy. Ah, hola, aquí estoy. Tremendo, entonces. Megan, sí. Kevin. ¿Qué? So, comienza. Megan, did you have a good summer? Well, I have interesting summer, my sister. Interesting. And her family visited for 2 weeks. That's nice. Yes, and no, my sister didn't feel well, so she sat on the sofa and watching TV. She hardly ever got her. Oh, well, did her husband and kid have a good time? I think so. They played volleyball and rode their bike every day. Did you go to any restaurant? No, I cook in breakfast, lunch, and dinner every day. They add a lot of food, but they didn't wash any dishes. That's what did you at high last summer? Yes, my sister and her family finally went out in the relative juice red. Some book and sad. Some movies. Casi no se mira en el teléfono lo último. Ah, wow. Some movies.
Ok, Annie, ¿quiere que lo repasemos con usted? It's okay. Ok. Ok. Si quiere, comienza. So, Megan, did you have a good summer? Well, I have an excellent summer. My sister and her family visited for 2 weeks. That's nice. Yes, nice. And no, my sister did feel well, so she saw on the sofa and watched TV. She hardly ever got up. Oh, well, did her husband and kids have a good time? I think so. They play volleyball and ride their bikes every day. Did you go out to any restaurants? No. I cook breakfast, lunch, and dinner every day. They ate a lot of food, but they didn't wash any dishes. That's too bad. Did you relax at all that summer? Yes, my sister and her family finally went home, and then I relaxed. I just read some books and saw some movies. Thank you, Ramiro. Hoy con José Osvaldo. Si quiere, José Osvaldo, comienzo yo para intercambiar roles. Yes. Go. So, Megan, did you have a good summer? Well, I had an interesting summer. My sister and her family visited for 2 weeks. That's nice. Yes, and no. My sister didn't feel well, so she sat on the sofa and watched TV. She hardly ever got up. Oh, well, did her husband and kids have a good time? I think so. They played volleyball and rode their bikes every day. Did you go out to any restaurants? No, I cook breakfast, lunch, and dinner every day. They ate a lot of food, but they didn't wash any dishes. That's too bad. Did you relax at all last summer? Yes, my sister and her family finally went home, and then I relaxed. I just read some books and saw some movies. Excelente. Thanks. Gracias. Soy María y Candy, si quieren intercambian roles. Candy, you're Kevin. Okay. Déjeme ver, si es que casi no se mira en el teléfono, pero ahorita déjeme ver si puedo ampliarlo un poquito. Sí, porque ya no lo puedo hacer más grande porque ya no me cabe en la pantalla. No, no se preocupe. Sí, yo sé, no se preocupe. Ahorita ya, espérenme. Ya, ahorita voy a ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Ok, yo sería entonces... Kevin, ¿verdad? Vaya, ya ahorita sería, okay. Yes. So, Megan, did you have a good summer? Well, I had an interesting summer. My sister and her family visited for 2 weeks. That's nice. Yes, I know. Yes. And no, my sister didn't feel well, so she sat on the sofa and watched TV. She hardly ever got up. Oh, well, did
Did her husband and kids have a good time? I think so. They played over by and roll their bikes every day. Did you go to any restaurant? No, I cooked breakfast, lunch, and dinner every day. They had a lot of food, but they didn't watch any dishes. That's too bad. Did you relax at home last summer? Yes, my sister and her family. Finally went home, and then I relaxed. I just read some book and saw some movies. Okay. Intercambiamos roles. ¿Con quién falta? Annie. Annie está como oyente ahorita, dice. Ah, ok. Pero, puede participar, Annie, ¿sí? No, lo que pasa es que estoy un poco congestionada, pero sí, voy a... Ok, cambiamos entonces roles. Sí. Comienzo yo ahora, ¿verdad? Usted fue Kevin antes, ¿sí? Sí. Ok, so, Megan, did you have a good summer? Well, I had an interesting summer. My sister and her family visited for 2 weeks. That's nice. Yes and no. My sister didn't feel well, so she sat on the sofa and watched TV. She hardly ever got up. Oh, well, did her husband and kid have a good time? I think so. They played volleyball and rode their bikes every day. Did you go out to any restaurant? No, I cooked breakfast, lunch, and dinner every day. They, ¿cómo se pronuncia? They ate a lot of food, but they didn't wash any dishes. That's too bad. Did you relax at all last summer? Yes, my sister and her family finally went home, and then I relaxed. I got some books and saw some movies. Sí, está congestionada. Disculpe, sí. Annie. Ok, ya intercambiamos roles. ¿No okay. les parece si lo vemos en español? O sea, para yeah. decir... And one more thing, hicieron un buen trabajo, pero último, de las últimas, escuché que están pronunciando Ed. Remember that ningún suena Ed la pronunciación final. Por ejemplo, aquí en el primero, had, bueno, ese es irregular, no hay problema. Luego es visited, ese termina como i, no es visited, es visited. Visited. Then washed. Y como al fin va washed TV, ahí se pierde, según el sonido, washed TV. No es watched TV, es washed TV. Played. Ese termina en D sound, played. And then cooked. Ese sonido T al final. Y relaxed.
Okay. You can continue practicing. O lo pueden ver en español como gusten. Solo keep in mind que no se pronuncian ed. Gracias, teacher. Okay. Relax es también como con sonido de T, ¿verdad? Sí. Relaxed. 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 Thank you. Okay. Relaxed. Gracias. Okay. Adelante, José Osvaldo. En español, entonces. Sí, no sé, yo pensaba eso como para ver si, si entendíamos lo que decía o algo así. Ok, démosle. ¿Lo hacemos cada uno o completo cada uno de nosotros? No, yo digo que vayamos, no sé. Démosle, démosle entonces, adelante. ¿Quién comienza? ¿Será que dice, so, Megan, tuviste un buen verano? Bueno, yo tuve un verano interesante. Mi hermana y su familia me visitaron por 2 semanas. Ok. ¿Sería eso está bien o es bueno algo así? Qué bueno, quizás, ¿verdad? Sí. O qué bien, perfecto. Qué bien, quizás. Ajá. Yeah, sí y no, dice. Mi hermana no se sentía bien y pasó sentada en el sofá, dice, viendo televisión. Ella difícilmente se levantó. Okay. Oh. Oh, bueno, dice. Oh, bueno. Tu esposo y los niños tuvieron. ¿La pasaron bien? La pasaron bien. Sí. Ajá, la pasaron bien. Y Megan le dice: eso creo, ellos pasaron jugando voleibol y montando las bicicletas todo el día. Ah. Luego sería: ¿tú fuiste a algún restaurante? No, yo pasé cocinando, desayuno, almuerzo y cena todos los días. Ellos comían un montón de comida, mucha comida, pero no lavaron ni un solo plato. Ni un solo plato. ¿Eso y, está también mal, algo así? ¿O eso está sí, mal? Correcto, sí. Es muy malo, eso fue muy malo. Es dice. Muy malo. ¿Tú pudiste relajarte al final del verano, dice el en todo el verano? Sí, dice, sí, mi hermana y su familia finalmente se fueron a su casa y yo pude relajarme. Sí, yo pasé leyendo algunos libros, dice, y viendo algunas películas. Muchas después visitas, de lavar muchos platos. ¿Verdad? Muchas visitas, mucho tiempo. Visitas no deseadas, ¿verdad? Yo creo que lo tradujimos bien, teacher. Se fue. Ok. La pronunciación, ¿verdad? En pasado es lo complicadita. Sí, es. Para todos. Yo creo que nos falta práctica, ¿verdad? Sí. Sí. Relaxed. Relaxed. Ajá. So, que lo que termina en T, siento yo que son un poquito más played. Fácil. Sí, played. Watch TV. Play, ¿cómo es played? Played. Played. Con idea played. Al final. Ajá, correcto, con D. Played. Played. Con, played. Ah, played. 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 Okay. Ya lo leímos en español también, teacher. No sé si lo hicimos bien. Sí, comprendieron muy bien. Lo llevaron al español muy bien. Y pues veo que ya tienen su dinámica cuando les toca trabajar juntos, ¿verdad? Practicar. Basar todos los roles y por último llevarlo al español. That's okay, está bien. Gracias, teacher. Muy bien. Y con la pronunciación, no se preocupen, es más tener en cuenta, mientras no digan ed, ¿verdad? Puede que pase, ¿verdad? Y con la D, que termine en D o T, pues casi que es bastante parecido, ¿verdad? El sonido, nada más con los que se les agrega una sílaba extra, ¿verdad? Que son los que terminan en id, ¿ok? Como visited, ahí lleva una visited.
Wanted. Ok. Como quería. Wanted. Esos son como los los que más se nota, porque pues incluso se les agrega una sílaba más. Entonces, la pronunciación en pasado con esas es bien marcada, con los que terminan en id, que como ya veíamos el rotulito, ¿verdad? El cartelito que les puse, solo son cuando terminan en T o D, es que se pronuncian id. Ya los demás, si es sonido D o sonido T, con la práctica se les va quedando, más que todo con los que son más comunes, como los que estaban en esta conversación. Pero sí, lo han hecho bastante bien. Y esto es cuestión de práctica. Por eso los he tenido practicando muchas conversaciones. Y ya vamos a seguir. Creo que tengo un par de audios más para que escuchen y repitan. De conversaciones en las que seguimos practicando el pasado simple. Bueno, thanks, teacher. Gracias. Welcome. See you. See you. Gracias. Buenas noches, compañeros. Okay, we're back again. I think it is time to check attendance. So, vamos a chequear asistencia y luego vamos a seguir con la práctica. Vamos a ver. Ana Elizabeth. Ay, creo que no se unió, no la he visto. Ana Elizabeth Sánchez. Anida Mali. Candida Luz. Present, teacher. Thank you, Candy. Eric Giovanni. I am present, teacher. Eric Jofre. Present, teacher. Thank you. Henry Emerson. Present, teacher. Thank you. Jacob Benjamin. Present, teacher. Thank you. Jose Alfredo. Jose Alfredo. Jose Osvaldo. Present, teacher. Thank you. Jose Osvaldo. Present, teacher. Thank you. Katia Rosicela. Present, teacher. Thank you. Maria Julia. Present, teacher. Thank you. Marjorie Angelica. Present, teacher. Thank you. Marnie Betsaida. Present, teacher. Ramiro Rafael. Present, teacher. Thank you. Silvia Patricia. Present, teacher. Thank you, Silvia. And Wilfredo Jose. Wilfredo Jose. No, señor Wilfredo. Ok. Bien. Hola, seguimos, teacher. Me mencionó a mí, la escuché, perdón. Sí, Juan Pablo. Perdón, presente, aquí estoy. Ok, muy bien. Vamos a revisar, ahí está. Ok, gracias. Y seguiré compartiendo. Ok, this is what we already did in practice. Now, the next thing, it's basically, as I told you before, the simple past. Hasta ahorita lo que hemos visto lo han dominado súper bien en cuanto a la gramática y bastante bien la pronunciación. Ya es poquito lo que nos falta con el no pronunciarlos como Edward, sino que recordar los tres diferentes sonidos finales para los verbos estos regulares, pero en cuanto a gramática estamos súper bien y la pronunciación solo es práctica. Vamos a seguir practicando, todavía tenemos algunos ejercicios más y pues mencionarle, ¿verdad? Que también existe el pasado simple con el verbo be, que recuerdan que
¿Qué significa be? Ser o estar. So estar. Uh-huh. Y este se conjuga en pasado was o were. Uh-huh. Con estas uh-huh. personas, como ven acá, es con las que se usa was. I, he, she, it. Se usa was. Okay. Y para we, you, they se utiliza were. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, aquí, I was happy. ¿Qué significa o qué estoy diciendo aquí? Yo estaba feliz. Yo estaba feliz o yo era feliz. He was hungry. Él estaba hambriento. Exacto, él estaba hambriento. She was a nurse. Ella era una enfermera. Ella era una enfermera. It was big. Es grande. Era. Fue grande. Era grande. Ajá. It was big. Okay. Entonces, pues, recordar ser o estar en pasado simple se conjuga en was o were dependiendo del sujeto. Y aquí van a notar la diferencia para hacer oraciones negativas. No se utiliza el did, se utiliza el mismo verbo be, ya sea was o were, y se agrega not. I wasn't sad. He wasn't thirsty. She wasn't a teacher. Y así sucesivamente. Y si es were you there, were not. ¿Qué contractado es weren't? Okay. Así es que otra diferencia van a ver en las preguntas. En las yes no question, tampoco van a empezar con did. Van a empezar con was o con where, dependiendo del sujeto, ¿verdad? Siempre va a ir, el sujeto es I, he, she, it, vamos a usar was at the beginning. Si es we, you, they, vamos a empezar la pregunta con where. Hola, princesa. ¿Preguntas está acá? El verbo va escrito normal, ¿verdad? No hay que cambiarle alguna letra, por ejemplo, como el que estábamos viendo, ¿ves? Que se le cambia el ID. Vaya, Katia. Perdón, es que se oía bastante ruido de fondo y casi no le escuchaba a usted, Katia. Ok, en ese caso solo le agregamos el was, ¿verdad? Sí. No sé, el verbo siempre va a ir escrito normal. El verbo es ese, el verbo es ser o estar, que es was o were. Uh-huh. Ok. ¿Cómo se llama el otro? Ese es el verbo y la donde decimos happy y todo eso, hungry. ¿Cómo se llama? Como adjetivos, ajá, o complementos. Ajá. Eso no se cambia, ¿verdad? No. Uh-uh. Y tampoco vamos a agregar otro verbo, porque el ajá. verbo que estamos usando es ser o estar, was o okay. were. Uh-huh. Siempre you. Que queremos decir de algo relacionado a ser o estar, es este uh-huh. el que vamos a usar, was o were, para el pasado. Okay. Ya no, los otros verbos que vimos, los regulares, irregulares, eso es como un apartado, ¿verdad? Este es un apartado del pasado simple, solo que este es nada más con el verbo ser o estar, que okay. es was o were. Uh-huh. Gracias. Ok. ¿Algo otra pregunta? Is there any other question? Sí, teacher. Por ejemplo, la esta donde dice we were early. Ajá. Esto, ¿cómo es que dice que se usa? Porque este sí tengo claro, este es, por ejemplo, dice, I was happy, yo estaba feliz, pero en este tengo dudas, donde dice, we were early. Nosotros estábamos temprano. Ah, ok, ok, gracias. Nosotros estábamos temprano, we were early. Es ser o estar, en este caso sería estábamos, we were early. Ok, sí, mi confusión era porque pensé que se usaba siempre este was,
como por ejemplo decir we was early. No, pero no estaba incorrecto. Con sí, we okay. Se va a usar where. Siempre okay. Que el sujeto es we, es, se usa where. Cuando el sujeto okay. Es se usa where. Cuando el sujeto es they, se usa where. El was solo lo vamos a utilizar para I he, she, he, it. She, it. Okay. Okay. Thank you, teacher. Welcome. Vamos a practicar también esta parte solo con el verbo be. Okay. Porque yo sé que esto es nuevo y no está ni siquiera en el material, pero pues nosotros necesitamos estudiarlo, ¿sí? Okay. Que es parte del tema que ya vimos, el pasado simple. Teacher, en este caso, en I, he, she, it, este, se puede reemplazar por nombres propios, ¿verdad? Digamos, sí. Bueno, solo hay no, ¿verdad? Solo en he sería el nombre de un caballero, she, una mujer, ¿verdad? Sí, por Anna ejemplo, was, yo puedo decir, Jacob, nurse. Jacob was hungry. Hungry. Uh-huh. Sí. O puedo decir, María sí, was a nurse. Ajá, pero exactamente que si pongo aquí el nombre de la persona, no voy a poner el pronombre. Porque a veces sucede que dice, Carlos, he was la idea hungry. De la cosa. Uno o el otro. Uh-huh. Ajá. Aquí en it también puede ser una cosa, era una idea. Ah, sí, en vez del it, por ejemplo, puedo decir, el perro era grande, the dog was big. Podemos decir la cosa a la que nos estamos refiriendo en vez de decir it. Okay. Any other question? No, teacher. Muy buenas preguntas. Thank you, teacher. Okay, so we have this conversation. Okay, aquí más que todo son like the los verbos que hemos estado viendo, los irregulares. Y quiero ver, no hay ninguno con ed, creo. Ah, cómo no, stayed. Ahí van a ver the at the end. I just stayed home and studied for today's Spanish test. Okay, para seguir practicando la pronunciación y pues ya vamos a seguir haciendo el repaso con el simple past de los verbos regulares. Vamos a practicar pronunciación y luego pues vamos a seguir con was y were. Okay. Ahí vamos a terminar con lo del pasado, pero si es necesario hacemos un repaso del pasado del be el lunes. También vamos a hacer el midterm exam, porque ese tiene que estar terminado a más tardar el lunes a medianoche, pero lo vamos a hacer ahora para que ustedes lo puedan ir solventando el fin de semana. ¿Ok? Vamos, voy a compartir el material del audio y luego seguimos. Ya para terminar con el pasado simple de los verbos regulares e irregulares. Okay, voy a poner primero la conversación completa para que la escuchen y tal vez hay alguna palabra nueva o algo que quieran que volvamos a practicar pronunciación, lo vamos a hacer. Unit 7. We had a great time. Page 44, Exercise 2, Conversation. Did you do anything special? Part A. Listen and practice. So, what did you do last weekend, Meg? Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday. How fun! Did you go to Lucky's? No, we didn't. We went to that new place downtown. How about you? Did you go anywhere? No, I didn't go anywhere all weekend. I just stayed home and studied for today's Spanish test. Our test is today? I forgot about that. Don't worry. You always get an A.
Okay, question. No questions? No, teacher. No, teacher, now. Okay, so that easy. I'm going to play the conversation again and I'm going to stop the recording after each interaction so that you can repeat. Unit 7. We had a great time. Page 44, Exercise 2, Conversation. Did you do anything special? Part A. Listen and practice. So, what did you do last weekend, Meg? What did you do last weekend, Meg? Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday. How fun! Did you go to Lucky's? No, we didn't. We went to that new place downtown. How about you? Did you go anywhere? No, I didn't go anywhere all weekend. I just stayed home and studied for today's Spanish test. Our test is today? I forgot about that. Don't worry. You always get an A. Okay, no questions before we practice in the breakout rooms? Teacher, question? Yes. En la parte del didn't, en la pronunciación, se puede pronunciar también don't. Porque alcancé a escuchar que decía don't, not didn't. Oh, no, no. I don't. En la parte que dice no, I didn't go. No sé si solo escuché yo, vea, pero yo escuché que decía no, I don't, algo así le escuché. Well, let's listen again. Vamos a escucharla una vez más. Unit 7. We had a great time. Page 44, Exercise 2, Conversation. Did you do anything special? Part A. Listen and practice. So, what did you do last weekend, Meg? Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday. How fun! Did you go to Lucky's? No, we didn't. We went to that new place downtown. How about you? Did you go anywhere? No, I didn't go anywhere all weekend. I just stayed home and studied for today's Spanish test. Our test is today? I forgot about that. Don't worry. You always get an A. Mm-hmm. La pronuncia didn't, but didn't go. Didn't go. It's like the reduction. Vamos a practicar luego la reducción. Si ven, acá están los... Did you have a good time? Where did you do last night?
So es por la reducción que hacen. Didn't go. Any okay, other question? Casi no se distingue por eso. Didn't go. It's like la pre. Go. Ajá, en la primera dice no, we didn't. Y en la otra dice no, I didn't. Algo así. Didn't go. Es como que el didn't no lo pronuncia mucho y se escucha el verbo, el go, porque hace una reducción a I didn't go. Didn't es didn't go. That's maybe why. Pero sí se escucha ya apenas. Hay que afinar bien el oído. Sí. Es por eso, hacer las reducciones y que también lo hacen bastante rápido. Vamos a practicar la conversación y luego la pronunciación y las reducciones que tiene la conversación esta. Vamos a hacer los breakup rooms. Vamos a hacerlos otra vez, esperando que les toque con diferentes compañeros y compañeras. Okay, there we go. Good evening, club. Hola, hola. Buenas noches, hola. Hey, ¿cómo está Tocayo? ¿Cómo estamos, Tocayo? ¿Quiénes estarán más ahí, con nosotros? Sí, los cargos son, señor juez, puesto simple y homicidio culposo en la persona de Jaime. ¿Cuál es el nombre de su esposa? El nombre del acusado es Vicente Chávez. ¿Quién va a compartir pantalla? Luciano Valenzuela. ¿Cómo? Señor juez, me he descargado el archivo. El señor que es acusado, yo soy el abogado del acusado. Es que la fiscalía quiere imputarlo a usted por los mismos cargos, señor Valenzuela. Está equivocado, señor fiscal. El señor se llama Milton Freddy Chávez, el otro culpable. Hombre. Mira, pero ¿cuál es el B3U2? No me han notificado absolutamente nada. Y dos, no tengo abogado presente en este momento. Muchas gracias. Eso siempre es muy fiscal. Pero bueno, lo que sucede es que existe la evidencia probatoria contundente en contra del señor Valenzuela. No, no, sí. ¿Sí? Sí, el B3U2. Sin abogado. Pero bueno, con todo respeto, el señor Valenzuela sabía de este procedimiento y sabía que estaba siendo investigado desde hace mucho tiempo, a tal punto que contaba con asesoría legal del abogado aquí presente, el doctor Lorenzo Echavarría. ¿Cómo? El abogado de la familia de la víctima. Eso es correcto, su señoría. Era también el abogado del acusado aquí presente, Vicente Chávez. ¿Cómo si eso es verdad? Su señoría, las cosas no son como parece. Yo, con muchísimo gusto, una vez que me demora bien. ¿Es o no? Vaya, ¿quién empieza? Ay, Dios. ¿Quién empieza? Ahí ya lo compartió, creo que la teacher. Sí, ¿quién es Rick? Dale, pues. Yo voy a ser médico. Ok, vaya. So. Dale, pues. What did you do last? Ayer nos plasticamos decirles que llegó el momento de cumplir la promesa del la promesa de que la hacienda Maldonado podía okay. Oh, I had a great time. I went to karaoke bar and sang with some friends on Saturday. Que no te escucho, vos. ¿Cómo? La pregunta, doctor, dice su representado, ¿acepta o no acepta los vaya, creo que Rick. Oh, fun.
Did you go to Loki? No, we didn't. We went to that new place downtown. How about you? Did you go anywhere? No, I didn't go anywhere all weekend. I just stayed home and studied for today's Spanish test. Oh, that is today? I forgot about that. Don't worry, you always get an A. Hey, buenale, man, buenale. Next. Vaya, Eric con Marnie. Ok, ¿quién practicaría conmigo? Ahí está Marnie, no sé si Marnie escucha. Marnie. No era ella una de las oyentes. Ah, bueno, quizá va. Ah, pues si querés voy a ser Rick, yo y vos sos Meg. Meg, va, ok. Va, empieza pues. Okay. So, what did you do last weekend, Meg? Oh, I had a great time. I went to the karaoke bar and sang with some friends and so on Saturday. How fun! Did you go to Lucky's? Lucky's? No, we didn't. We went to the new place downtown. How about you? No, I didn't go anywhere all weekend. I just stayed home and I studied for today's Spanish test. Our test is today? I forgot that. Don't worry, you always get an A. Okay, me trabé en una ahí, pero y creo que dejé una parte ahí sin leerla, pero ahí vamos. Dale, yo igual, dale. Hoy con Eric y de ahí cambiamos. Ajá, cabal. Vaya, vaya, ten. Hoy soy Meg. Pero entonces nosotros dos tocamos. Sí, ¿verdad, Henry? Simón, va. Para que ustedes practiquen. Va, después okay. Voy yo. Va, démosle entonces ahí, tocamos. ¿Quién empieza? Va, empecé ahí entonces. Va, ok. So, what did you do last weekend, Beth? I had a great time. I went to the karaoke bar and sang with some friends on Saturday. Oh, fun. Did you go to looking? No, we didn't. We didn't. We went to the new place downtown. How about you? Did you go anywhere? No, I didn't go anywhere all weekend. I just stayed home and studied for today's Spanish test. Our test is today. I forgot about that. Don't worry, you always get an A. Ahí vamos, toca, ahí vamos, trastrabillando, pero ahí vamos. No, hombre, dele, dele. Vaya, that's ahora okay, ahí. Lo están haciendo bien, solo que los oigo bien lejos, allá como que hablan despacito para que no les oiga. Bueno, sí, quizás me escuchan. Pero ahí sí, a Tocayo sí lo escucho un poquito allá a lo lejos también. No sé, creo que quizás por... No, a vos no. Yo creo que por el tipo de auriculares que estamos utilizando nosotros, Tocayo. Hay que cambiarlos. A dólar me lo dieron. Son de los mismos. Va, démosle pues. Va, denle ustedes ahí. Va, démosle el Josué, porque el otro también me... Vaya, hoy no sé cuál. Voy a ser yo Rick y tú Meg. Okay. Así va. Va, démosle. Okay. So, what did you do last weekend,
Josué. Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and sang with some friends on Sunday. Saturday. Okay. How fun? Did you go to Lucky's? No, we didn't. We went to the new place downtown. How about you? Did you go anywhere? No, I didn't go anywhere all weekend. I just stayed home and studied for today's Spanish test. Our test is today. I forgot about that. Don't worry, man. You always get an A. Okay. Vale, démosle con Eric. Va, démosle entonces. ¿Cuál? Hoy elegí vos. Ah, bueno, ya nos sacó la cosa. Ya nos sacó. Ya se aburrió de escucharnos. Bueno, órale, bueno. Sí, bueno. Ahí estamos. Muy tartamudo, dice. No, les quedaba como un minuto, bien, la hubieran hecho otra vez, fíjense. Esta noche andan precisos. Andan precisos, vaya pues. Ya ven, los demás ahí siguen practicando, solo ustedes salieron precisos. Como usted le dio de irse, dije, yo que pues sí, ya se aburrió. No, pero les da un minuto todavía, cuando les sale el mensajito, les da un minuto para que terminen lo que yo como dije, van a hacer una ronda más. En eso terminan. Ah, pero que ahí tomamos en cuenta que usted ya nos está llamando. Y hay que ser puntual. No, les da un minuto. Desde que les sale el mensajito, les da un minuto para que terminen lo que están haciendo. O guarden, o lo que sea. Ay, Dios. Quiero ver si ya están todos. Ok. Faltan unos cuantos. Ahí estamos ya. Okay, and let me continue sharing screen. And then after this conversation, we have this like a review. Este es como un review, porque ya pues como les mencioné, vamos a pasar luego al pasado simple con verb be. Y vamos a combinar ya todo lo que es el pasado simple, la parte con el pasado de be y esta parte que es la que hemos practicado toda esta semana que ha pasado. Acá lo que ven es el simple past, como hemos estado viendo, yo sé que ya lo dominan bastante bien. Las yes no questions empiezan con el auxiliar did. Luego va el sujeto y luego ya saben el verbo en su forma simple porque pues ya el auxiliar es para indicar pasado. Entonces no necesitamos conjugar el verbo. Y luego complemento y el signo de pregunta. Did you work on Saturday? Y esta como su nombre lo dice, se puede dar una respuesta corta, ya sea yes or no. Yes, I did. Or no, I didn't. Ok, ya si damos detalles adicionales, ahí sí, pues ya vamos afirmando y haciendo, hacemos una afirmativa como aquí, yes, I did, punto. Y ahora hago una oración afirmativa dando más detalles, eso ya es opcional. I worked all day. Or, no, I didn't. I didn't work at all. Ok. Y algo que no estaba en el material son las WH questions. Pero como ya saben, todo tiempo gramatical tiene los dos tipos de preguntas. Yes, no questions y las WH questions. Así que por eso también quise ponerle esto acá,
para que veamos, la estructura es básicamente la misma. Solamente que antes del did va a ir una WH word, dependiendo de lo que queremos preguntar. Por ejemplo, aquí dice, what did Rick do on Saturday? ¿Qué hizo Rick on Saturday? Esas son information questions. Se llaman así porque no podemos responder con un yes or no. Tenemos que dar información, ¿verdad? What did Rick do on Saturday? He stayed home and studied for a test. Okay. Y para qué, vamos a hacer un par de ejemplitos por acá. O sea, las respuestas son más específicas, ¿verdad? Sí, se da la información. Okay, did you travel last holiday? So ahí le está preguntando que si viajó en las últimas festividades, ¿verdad? Did you travel last holiday? Y pues usted puede contestar ahí, yes, I did, o no, I didn't. Ahora, digamos, yo quiero saber a dónde viajaste en tus festividades pasadas. Si ven, solo voy a agregar el where. Where did you travel last holidays? La estructura no se movió para nada. Es la misma, solamente que agregué al inicio la WH word. Quiero saber a dónde fue. Entonces, where did you go last holiday? Or where did you travel last holiday? Oh, I traveled to Guatemala, you name it, okay? Ahí ya no podemos contestar yes, no, sino que tenemos que dar la información que nos está pidiendo. ¿Estamos claros con estas preguntas? Pregunta, teacher. Ahí, así como usted había formulado la pregunta, ¿se puede responder también? Aquí abajo había puesto, I traveled to Guatemala, por decirlo así, ¿verdad? Y se puede responder, yes, I went, no. Se oiría raro que le pregunten a dónde fuiste y usted conteste sí, y a Guatemala. Entonces, por eso ese tipo de preguntas no las respondemos sí o con no. Las WH o information questions, por ejemplo, si le preguntan aquí, ¿a dónde celebraste tu cumpleaños? Puedo decir, yes, sí, o no. No. Se oiría raro, sí. No okay. Se hace. Entonces, damos okay. De un solo la información. Ah, we celebrated o we celebrated my birthday in La Calaca restaurant. No sé si así se escribe, La Calaca. In La Calaca restaurant, whatever. Ah, yeah, we celebrated in La Calaca restaurant. So. Okay. Y ya, pero sí podríamos responder como en negativo. I didn't celebrate my birthday. Sí, sí, podría decir, ah, I didn't celebrate my birthday. No lo celebramos o no lo celebré. I didn't celebrate my birthday. I got COVID or something. Pero sí se puede, sí, pero ahí depende, pues si... tal vez la persona no sepa, ¿verdad? Que no lo celebré y asume que sí, me está preguntando a dónde lo celebré, pero por A o B motivo no lo celebré, sí le puedo decir, I didn't celebrate my birthday.
Pero así como hicimos contestando con la oración negativa, I didn't celebrate my birthday. Pero no se contesta de entrada con yes o no, como decir, no, I didn't celebrate my birthday. A menos que la pregunta fuera esta, ¿verdad? Sin el where. Did you celebrate your birthday? Yes, I did. Or no, I didn't. Any other question? No, ya no hay. So let me share the screen again so that we can listen to the audio of this grammar focus. Page 45, exercise 3, grammar focus, simple past. Did you work on Saturday? Yes, I did. I worked all day. No, I didn't. I didn't work at all. Did you go anywhere last weekend? Yes, I did. I went to the movies. No, I didn't. I didn't go anywhere. What did Rick do on Saturday? He stayed home and studied for a test. How did Meg spend her weekend? She went to a karaoke bar and sang with some friends. Okay, what you have here, remember that regular verbs son los que podemos agregarles ed, en algunos casos solo la d, en algunos casos I y d, y en otros casos que duplicamos la última consonante y agregamos ed. Entonces esos son los regular verbs, ellos siguen una regla para pues convertirse a pasado. Mientras que los irregular verbs cambian totalmente, no hay una regla específica para ellos. Y tenemos aquí algunos ejemplos: do, did, drive, drove, have, had, go, went, sing, sang, see, saw, spend, spent. Entonces, con esto dicho, vamos a completar este ejercicio, okay? Son preguntas y hay respuestas también ahí, ya vamos a compartir acá. Hay respuestas, basado en la respuesta o lo que veamos alrededor, vamos a completar la conversación usando lo que está en paréntesis. Por ejemplo, la primera es una pregunta. Y la respuesta inicia con no. Entonces, ¿qué tipo de pregunta es? Es una yes, no question. ¿Cómo va a iniciar? Did you. Ajá. ¿Y el verbo? En Sorry. Pasado simple, stay. El verbo normal. El verbo queda normal. Ajá. Did you stay home on Saturday? Saturday. No, I didn't. No. Okay, en esta está no, I, y tengo el verbo call. Called my friend. Ajá, excelente. I called my friend. We drove a coffee for lunch. To a café for lunch. Café. Ajá, el café, cuando hablo de un lugar donde pues es como una café, un coffee cup, un Starbucks, eso se pronuncia así, café. O si nos referimos a la bebida, ahí sí es coffee, como una coffee shop. Coffee shop. Pero el lugar así, un café, así se pronuncia el lugar, café. Ajá. O si es el compound noun mencionando la bebida, eso sí es coffee shop. Pero café, decimos siempre café. Okay. Excelente. Bueno, vamos a hacerlo entonces en grupo para que sigan practicando y compartiendo
Voy a volver a crear para que interactúen con diferentes compañeros, compañeras. Okay. Buenas noches. ¿Qué tal, buenas Sandra? Noches a todos. Eric, Sandra. Henry, buenas noches. Ah, buenas noches, my friend. Si gustan, les comparto. Por favor, dele. Mira, paro, como dicen. Ya pueden ver la pantalla. Sí, yes. Sí. Yes, yes. Okay. Vamos a completarlo entonces. Así es. Solo regresarlo porque me aparece al lado. Sí, sí. No, a ver, no. A ver. Hoy sí, ¿verdad? Así es. Hoy sí. Yo, ok. Aquí es Did. You stay. Did you stay? Stay home on Saturday. Hi, I call. My friends, we drove to a cafe for lunch. How did you spend? How did you spend your last week? The last birthday? I have. I. Had. No, perdón. I had a party. Everyone enjoyed. The neighbors don't like. Didn't like. Didn't. Didn't. No, no es así, ¿verdad? Didn't. Pero no. Didn't. Didn't like. Like, ¿verdad? ¿Así? Sí, así. Sí, sí. Mama, no, así sería, didn't like, didn't the, like noise. The noise. Mm-hmm. The noise. Mm-hmm. Are you sure didn't like with ED? Perdón. Que quitarle la ED. Sí, es like ED, nada más. Perdón, perdón. Okay, es dice. Didn't like. Like. Sin la D, ¿verdad? Ahí está nítida. Ok. What did sí mismo. You do? What queda el verbo. You did you last night? What did you do last night? I saw a 3D movie at the Cineplex. I love it. I love it. Love it, Eva. No, pero se pronuncia. Loved. I loved. Yes, loved it. Loved. Muy bien, it. Ya ven. Muy bien, loved it. Loved it. Yo iba a decir. Do anything special over the weekend? Yes, I did. I went. I went.
I went shopping. Unfortunately, I spent all my money. El verbo spend. El verbo es spend. 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 Spent. 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 Sí. Y aquí sería es. Definitivamente no te curas. Sería sin la D y con la T. Spent. Spent. Without B, please add T. Okay. No, it broke. Did you go? You go out on Friday night? Friday night? No, I didn't. No, I didn't. I invite friends over. I cooked dinner for them. ¿Así está correcto? Solo sí, spend, ¿verdad? Spend, corregir, hay que corregir spend. Con T al final, ¿verdad? Es T al final, no D. Ah, ok, sí, sí. Es, aquí es spend. Con T de tomate, ¿verdad? Cabal. Tomeiro, huevo. De tomate, spend tomate una chela en este momento. Bárbaro. Eso, Dios escucha. Ok. Ok. Yo recibo. Okay. El bueno. Que dice, ya está en calidad de bulto, mira, okay. Mi coach Henry. Ok. Y ahora lo okay. Practicamos. Oh, yes, viernes. Demo... Adelante, José Alfredo. Creo que está algo acelerado ya, compañero. Ya es hora. Es que ya es hora. Ahorita los antros están que revientan. Sí. Adelante, démosle entonces. Vale, uno que sea A y el otro B. ¿Va? Ok, comencemos. Esta es una sola conversación. Pregunto. Sí, va. No. No, son diferentes. No. Alguien que diga solo las A y alguien que diga solo las B. Exacto. Es que son diferentes conversaciones porque dice 1, 2, 3, 4, 5. O sea, como solo son pregunta y respuesta. Pero para que practiquemos todo, cabal como dijo Katia, uno que diga la A y el otro la B y así nos alternamos. Uh-huh. Émale. All right. Exactly. Bueno. Ok, ¿quién es A? Yo, mi. Va. Dale, pues. ¿Y B? Adelante, Eric. Va. Ahí está ya. B va a ser Ramiro y Alfredo, vos vas a ser A. Ok. Adelante, José Alfredo. Como te diga, patrón. Ahí voy. Por favor. Did you stay home on Saturday? No, I called my friend. We drove to a cafe for lunch. Who did you spend your last birthday? I had a party. Everyone enjoyed it, but the neighbors didn't like the noise. What did you do last night? I saw a 3D movie in the Cineplex. I loved it. Did you do anything special over the weekend? Yes, I did. I went shopping. Unfortunately, I spent all my money. No, I am broke. Hey, aquí faltó el spend. No apareció el spend. Spend. Se borró. Hoy sí, ¿verdad? Perdón. Sí. Yes, I okay. did. I went shopping. Unfortunately, I spent all my money. Now I am broke. Did you go out on Friday night? No, I didn't. I invite friends over. I am cook dinner for them.
Gracias, José Alfredo, muy amable. Ramiro. Gracias. Eso, eso. Adelante, compañeros. Yo. No sé con quién. Y Eric, va. Bye. Dale, Ricky. Eso, Ricky, rompela. Did you stay home on Saturday, perdón? ¿Soy yo o el otro Eric? No está el otro Eric aquí en la... No, no está aquí, no. Ricky, no está aquí. Aquí okay, Canizales, entonces... viejo, Canizales, vamos. Ok, perdón, vaya. Entonces empecemos. Katy, ¿usted va a hacer, dice? ¿Usted va a hacer la pregunta A o...? Ella, ajá. Ok. Did you stay home on Saturday? No, I called my friend. Perdón, me perdí. Yo tengo que leer toda la B y termina la B. Hasta sí. Donde dice lunch. For lunch, ¿verdad? Ok. Empiece, perdón. No, otra vez. Uh-huh. ¿Otra vez comienzo? Sí. Sí, sí. Si no es mucho pedir. Sí, ahí tuvimos problemas técnicos, ¿verdad? Pero... problemas técnicos de audio, pero ya lo corregimos. Okay. Did you stay home on Saturday? No, I called my friend. I called my friend. We drove to a cafe for lunch. Excellent. Who did you spend your last birthday? I had a party. Everyone enjoyed, but the neighbors didn't like the noise. What did you do last night? I saw a 3D movie at the Cineplex. I love it. Did you do anything special over the weekend? Yes, I did. I went shopping. Unfortunately, and I spent all my money. Now I am broke. Did you go out on Friday night? No, I didn't. I invited friends over. And I cook dinner for them. Good job, my friend. Excellent. Excellent, my friend. Excellent. Todo trabado ahí, pero hasta sueño le di ahí, pero ahí vamos. No, hombre, no. No, hombre. No se preocupe. Todos trabajando. Lo que necesitamos son una regia para abajo. Vaya, a ver si decís que no va. Ah, discúlpame, coach. Decís que no, ya ves, ya está en calidad de bulto. Va, entonces ahí puede empezar otro ya. Sandra. ¿Había ya, alguien más? Hola, ¿con Sandra? ¿Quién va? Adelante. Ahí, pero. Ok, yo soy A. Va, yo soy B, entonces. Ahí, pelo. Did you stay home on Saturday? No, I called. Bueno, vamos, bueno, un gusto. Muy bien. La teacher ya se aburrió. La teacher se aburrió. Dale. Va, ya se fue Sandra. No, I called my friend. We drove to a coffee for lunch. Yeah, for lunch. How did you spend your late birthday? I had a party. Everyone enjoyed it. But the neighborhood didn't like the noise. What did you do last night?
I saw a 3D movie at the Cineplex. I love it. Did you do anything special over the weekend? Yes, I did. I went shopping, unfortunately. I know you couldn't finish, no pudieron terminar, pero lo estaban haciendo muy bien y hasta más fuerte, como ya se le estaba acabando el tiempo. Quedé. But you did it good, lo hicieron muy bien. I am a clown. No, you did it good, excellent. Sisos. No, lo hicieron súper bien. Okay, so let's move on. Vamos a movernos para a practicar un poco con la reducción de did you. Les voy a poner el audio. A la paginita esta. Ok. Creo que ¿dónde estaba la reducción? It's not this one. Creo que estaba en la misma de la conversación. Yes. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Ok. Esta es la reducción de did you en las preguntas. Muchas de ellas, bueno, todas estas estaban en la conversación que acabamos de practicar. Y vamos a ver cómo did you es reducido en esas preguntas. Les voy a poner el audio. Y los voy a pausar para que ustedes puedan repetir en casa, ¿ok? Acuérdense que está reducido. Como se une, es un solo, casi que un solo sonido, ¿ven? Y ahí están los sonidos fonéticos. Solo es de escuchar y repetir tal cual escuchan, como imitando. Lo vamos a hacer con los micrófonos off para evitar los... que algunos tienen el internet más rápido que otros. Igual, pues, es viernes y hay bastante ruido por alguna razón. Entonces, lo vamos a hacer así. Ustedes pueden practicar en casa. Page 45, Exercise 4, Pronunciation. Reduction of did you. Part A. Listen and practice. Notice how did you is reduced in the following questions. Did you have a good time? What did you do last night? How did you like the movie? Page 45, Exercise 4, Pronunciation. Reduction of did you. Part A. Listen and practice. Notice how did you is reduced in the following questions. Did you have a good time? What did you do last night? How did you like the movie? Page 45, Exercise 4, Pronunciation. Reduction of did you. Part A. Listen and practice. Notice how did you is reduced in the following questions. Did you have a good time? What did you do last night? How did you like the movie? Okay, so that was pretty simple, right? Está bastante simple, ¿verdad? Just like the question. Yes. Casi yes. Que se une la primera parte de la pregunta con el sujeto. And it says, did you have a good time? And start, what did you do last night?
Y aquí pues todo lo que está en negrito, ven, desde que inicia la pregunta hasta el sujeto, eso es lo que se une o se reduce cuando estamos haciendo estas preguntas. So I think that we still have time. Aún tenemos tiempo para avanzar con el siguiente ejercicio. Este es similar al que hicimos la vez pasada para incrementar el vocabulario, las combinaciones de verbos, ¿se acuerdan? Que por ejemplo con have estaba have a party. Aquí está have a party. En el anterior es have fun, ¿verdad? Para decir divertirse. Have fun. ¿Y cuál era la otra? Have lunch. Ok. Entonces aquí hay un poco más de vocabulario y tenemos que encontrar las otras dos palabras o frases que usualmente van con los verbos que están acá. Do, go, have, make y take. Tenemos las primeras, do my homework, go online, have a party, make a phone call, y take a day off. Por ejemplo, a lot of fun. ¿Con cuál de estos verbos iría a lot of fun? Party. Have, ajá, iría acá, have a lot of fun. Have a lot of fun. Okay. So you have to find the combinations with the bed, dancing, the dishes, a good time, the laundry, shopping, a trip, a vacation, and a video. Y lo pueden hacer en su cuaderno. Voy a compartir del otro lado para que nos quede acá y de una vez revisamos las combinaciones que hagan.
Finished. Have you finished? Need more time? I finish. Okay. We do. What do you have with do? Do. Do, do. Do the dishes. Do the dishes. Do. Okay. Muy bien. Do. Do the laundry. Excelente. Esos son los que usualmente van con do. De la lista que está ahí. Do the dishes and do the laundry. Ok, ¿cuáles tienen con go? Volunteer. Se me apaga la compu. Go. Shopping. Shopping. Ok, go shopping. Mm-hmm. Yes. And dancing. Y dancing, okay, excelente. Esa es la respuesta. Excellent. Go shopping y go dancing. Have. A party. Have party. No, have a trip. No, con referente a viajar no usamos have. No. Otras opciones con have. A good time. Have a good time. Uh-huh. Y la otra. Have a lot of fun. Excelente. Esas son have a good time y have a lot of fun. Make. A video. Make a video. Uh-huh. Y la otra. Make a bed. Make a bed. Ajá. Hacer la cama o arreglar la cama. Make the bed y make a video. Y con take. Take a day off. Y las otras. Take a vacation. Take a vacation. A vacation. A vacation. A trip. Take a trip. Uh-huh. Y por si habían dudas, pues aquí están las respuestas. Ahí pueden confirmar. Do my homework, the dishes and the laundry. Go online, dancing y shopping. Have a party, a good time, a lot of fun. Make a phone call, the bed, a video. Take a day off, take a trip, y take a vacation. Okay, that was for vocabulary. Y el lunes empezaríamos con lo que son el refuerzo con el verbo be en pasado, que como les mencionaba es parte de, y luego vamos a combinar ambas partes del pasado simple. Con la asistencia, todos estuvieron acá, están todos presentes. Solamente Wilfredo José, creo que no se unió en estos últimos momentos, ¿verdad? No se unió. Ok, y para ahora tendría el uno a uno, si se puede quedar un ratito más. José Osvaldo. A los demás, feliz fin de semana. Ok, see you. See you on Monday. See you. Bye. Bye bye. Take care. Week. See you next week. Sleep well. Hi, teacher. Hi, Jose. How are you doing? I'm fine, teacher. I'm tired. Tired. Did you work today? Yes. And tomorrow I will work in at home. You will be working at home. Así creo. Uh-huh. You will be working at home, but
siempre conectado o solo working in no, cosas sí. de la casa, like? No, 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 sí, siempre conectado. Okay. Yes. Sí. Sorry. Sí, teacher. Teacher, ahora sí tenía algunas preguntas, más que todo con el primer tema que vimos, de los infinitivos, porque eso del pasado sí siento que lo he entendido bastante. Entonces, lo de los infinitivos, más que todo, creo yo, como terminar, quiero ver si le agarré, como le capté las ideas de cuándo se, de los infinitivos. Pero primero, digamos, el to, teacher, ese es, o sea, ¿qué es en realidad el to, digamos? Tiene como, es como, o sea, porque por ejemplo, en el present simple, utilizamos como auxiliar do and does, en el pasado ocupamos did, pero tú es como un auxiliar, tiene una traducción exacta, o... Fíjense que el to, cuando se utiliza tal vez más bien como una preposición, es como ir a, por ejemplo, go to, ir a. Go to the church, for example. Go to classes, ir a clases, el go to. En este caso, cuando es dirigirse a un lugar, el to es como a, hacia. Go to the church, go to the class, etc. En estos casos, sí, el to tiene un significado, ¿verdad? Que es como decir a. Okay. Y también puede... para también significa para. Uh-huh. Ok, entonces el primer uso, teacher, de en los infinitivos es cuando hay un propósito, una intención, ¿verdad? Ajá. Sí, y siempre es cuando yo voy a dar el propósito de un verbo, por ejemplo. En eso, entonces, quiere decir que van a haber dos verbos. Y el segundo será el infinitivo indicando el propósito. Por ejemplo, si yo digo, I leave early, yo me voy temprano. Ok, la oración puede quedar ahí. I leave early. Yo me voy temprano. Para, y ahora si yo, digamos, ¿verdad? Ajá, to, sería el infinitivo evitar, ¿verdad? El verbo evitar, avoid, para evitar el tráfico, podría ser. Okay. Okay, I leave early to avoid the traffic. Ahí estoy explicando un propósito de irme temprano o la razón, ¿verdad? De irse temprano, okay. Uh-huh. El segundo, teacher, es cuando va después de un adjetivo, ¿verdad? Sí. Sí, uh-huh. Okay. Y el tercero, después de una preposición. Y en ese caso, el ver se le agrega el ing, ¿verdad? En eso, ese es el gerundio. Tienen, vaya, esto dijimos como propósito es el más usado. Para propósito. Separar verbos también, por ejemplo, decir... yo quiero que viajar. I want to travel. Okay. También para hacer separación de verbos. Porque si yo lo dejo así sin el infinitivo, está raro, ¿verdad? I want travel. Entonces, para eso lo separamos. Okay. Ajá. Y lo otro. Ya ahorita le explico los otros, solo voy a dejar de compartir un ratito, a apagar un ratito acá porque se me está descargando la computadora y se nos va a cortar. Okay, teacher. Vaya, básicamente tienen funciones similares los que son los gerundios y los infinitivos. También vimos el infinitivo para... iniciar una oración. Cuando yo voy a iniciar una oración con un verbo, lo puedo hacer de ambas formas, ya sea con un infinitivo o con un gerundio, o sea, tiene la misma función, puedo hacerlo de cualquiera de las dos formas. Ahorita le comparto. Pero inicio con tú, ¿verdad, teacher?
Sí, siempre cuando hablamos siempre de infinitivo, nos estamos refiriendo al uso del to más el verbo. Siempre okay. va a ir el to. Eso es un infinitivo. Por ejemplo, okay. Podemos poner acá el ejemplo que le di. Se lo voy a poner a... Ok, vamos a ponerlo el infinitivo. Entonces estoy iniciando la oración con el verbo en infinitivo. To smoke. Fumar es malo para tus pulmones. Y lo puedo hacer iniciando gerundio. Smoking. Y de ahí todo lo demás igual. Ah, o sea que en el caso de cuando... Inicia con gerundio, si no se agrega el tú, ¿verdad? Solo con infinitivo. Okay. Uh-huh. Digamos que el significado no le afecta para nada. El significado de ambas oraciones es exactamente el mismo. Solo tengo dos maneras de hacerlo. Cuando yo voy a iniciar una oración con un verbo, tengo estas dos formas de hacerlo. De hacerlo. Ah, puede okay. ser haciéndolo infinitivo. El verbo en infinitivo o haciendo el verbo en gerundio. Gerundio. Ok. Y lo sí, otro, sí. ajá, que es importante, como decir, agarrar lo importante de este tema. No tanto importa que digan infinitivos modificando adverbios y la, porque se van a enredar y se van a... Entonces, solo es importante que sepa que si usted va a iniciar una oración con un verbo, tiene las dos formas de hacerlo. Ya sea con el verbo en infinitivo o con el verbo en gerundio y el significado no se altera, es el mismo. Lo otro que tiene que saber es que se puede usar un infinitivo para explicar el propósito de un verbo, así como vimos el ejemplo. Otra cosa muy importante es que si siempre después de una preposición usted va a poner un verbo, ese verbo va a ir en gerundio, no en infinitivo. Ahí sí no. Siempre que haya una preposición y después de esa preposición haya un verbo, ese verbo se tiene que modificar a gerundio. Gerundio. Uh-huh. Por okay. ejemplo, quiero decir, I am, cuando digo que estoy interesada en algo, ahí está una preposición, I am interested in, y si en eso que estoy interesada es un verbo, tengo que ponerle ing. I am interested in learning, en aprender, ¿okay? ¿Ok? Y no quiere decir en aprendiendo, no. Simplemente ajá. es una regla gramatical que me dice que si después de una preposición sea in, on, about, for, lo que sea preposición y después va un verbo, ese verbo se convierte en gerundio. I am interested in learning matemáticas, por ejemplo. Okay. In learning maths. Okay. Cualquier preposición que sea. Ok, teacher. Y uh-huh. solo dos consultas más. Con el did, teacher, ese se utiliza en cualquier sujeto, ¿verdad? O sea, no es como, por ejemplo, con los auxiliares do and does, que eso sí es como para cada uno. El did sí es como general, ¿verdad? Ajá, por eso les decía que el tiempo más complicado es el presente, porque tiene tantas reglas y tantas cosas que, pero ya los otros tiempos son súper sencillos. Como lo que usted dice, el pasado simple solamente es did, el auxiliar de pregunta para todos los sujetos. Y para okay. hacer negativa, did not did, o didn't, igual didn't. Para todos los sujetos. No hay otro auxiliar en pasado. Y de igual, y esa es la otra consulta, la última. Yo recuerdo que cuando comenzamos en el módulo pasado, usted nos explicó que en el simple present era como que había simple present con el auxiliar y simple present en verb to be. Entonces, en el pasado, creo, bueno, yo he identificado que creo que es lo mismo por el tema que vimos ahora, porque yo vi que tenemos el did, que es como el pasado simple, y luego está el pasado simple, pero con verb to be, que es el was y el were. Entonces, en este caso, el was y el were es prácticamente el bien pasado, ¿verdad, teacher? O sea, es
Y es okay. Como les digo, no se mezclan. Es igualito que sucede en el presente. Si yo voy a usar cualquier verbo que no sea ser o estar, que no tenga relación con ser o estar, digamos que yo uso aprender, cocinar, jugar, lo que sea que no sea ser o estar, entonces ahí seguimos las reglas que si voy a hacer una oración afirmativa y en tercera persona singular agregamos ese al verbo y todo eso, ¿sí se uh-huh. acuerda? Sí, y sí. Si voy a hacer una oración negativa, uso don't. Por ejemplo, decir I don't play sports. Ok, el verbo que estoy utilizando aquí es play. Como estoy haciendo una negación, don't, do not. El auxiliar de presente simple es do y does. Como ya lo vimos, ¿verdad? Si yo uh-huh. voy a hacer una negación para María, por ejemplo, María no hace deportes. María doesn't play sports. Uh-huh. Pero si el verbo de la oración es ser o estar, no utilizo don't ni doesn't, uh-huh. sino que el mismo verbo ser o estar, nada más que pongo not después de él. Por ejemplo, I am not sad, ok, I am not sad, ok, y ahí estamos haciendo la negación con el verbo be, y ya sabemos que si es he, she, it, sería is, mm-hmm. she okay. is not sad, y etcétera. Lo mismo pasa con el pasado simple. Uh-huh. Uh-huh. Por ejemplo, no se combina, o sea, es como dividirlo en dos partes. Uh-huh. El presente simple con verbo be es una cosa y el presente simple con los demás verbos es otra y no lo voy a combinar. Igual no. Lo mismo en pasado, ¿no? Lo mismo en el pasado, o sea, el pasado con cualquier verbo, yo voy a hacer una oración negativa, entonces utilizo el auxiliar did not. Uh-huh. Pero si mi oración es con was o were, entonces solo le pongo not. No pongo el auxiliar okay. did, no lo mezclo, no lo junto. Entonces es como dividirlo en dos secciones. Pasado simple con todos los verbos y pasado simple con verbo be y no con lo puedo juntar. Ok. Y la última pregunta. Y podríamos decir, Ticha, que el verbo to be en pasado, en el caso del was, es para singular, cuando hablo, digamos, en sujetos como singulares, digamos, porque como nos dijo que era I, she, he, it, es como solo hablar de una persona, digamos, yo lo asocié con eso. Singular. ¿Perdón? Pero you es singular y es plural, entonces por eso you no entra ahí. Uh-huh. Ajá, entonces, pero where en cambio sí se utiliza con we, you y they, es cuando hablo, digamos, de más de una persona o algo así, ¿no? Ajá, pero por ejemplo, si yo digo, tú, Osvaldo, estuviste en casa ayer. Estoy hablándole a usted que es singular, pero you no entra en los was, porque también es plural, tiene las dos funciones. Entonces, ya sea que me refiera a Osvaldo como singular y yo le diga, tú no estuviste en casa ayer, you were not. You were not at home yesterday. O si me refiero a un grupo de personas y le digo, ustedes no estuvieron en el trabajo ayer, you were not. Entonces, el you, aunque sea singular, no lo puedo poner con was, porque también you es plural. Es plural, ok. Bueno, entonces, por eso no le quiero decir sí, con los singulares usé was, porque you es singular, pero no se usa was. Es la única excepción. Ok, ok. Bueno, entonces eso sería todo, teacher. Thanks. Bueno, como les decía, ¿verdad? Y me alegra que pues ustedes son un grupo bien constante, pues casi no pierden clases, casi siempre están todos los mismos. Y eso del verbo también en el pasado en realidad no está en el material, pero para eso son estas secciones, para expandir lo que está ahí, sin salirnos del tema, ¿verdad? Entonces, sí, sí, sí. Estamos viendo el pasado, estamos expandiendo esa área y le voy a dar un poco más a esto del, bueno, de lunes va a ser pasado simple con la estructura del verbo be, pasado simple y el midterm exam. Y ya de ahí, pues,
Yo creo que está fácil como para que ya empecemos la tercera sección y vamos bien con el tiempo. Así es que no se vaya a perder la clase de lunes, porque ahí sí okay. Vamos a reforzar bastante el verbo be en pasado. Ok, teacher. Okay. Thanks, teacher. No, teacher, solamente. Esas eran mis dudas, porque inclusive ya las tenía hasta anotadas. Lo felicito. Sí, ya estaba listo para ello. Y que le iba a preguntar, y después se acuerda, y después quizás ni hay ni tiempo porque la clase, porque aquí y allá hacemos esto y lo otro. Entonces, pues qué bueno que las anotó y que no se le escaparon. Y si de repente se le ocurre algo otra cosa, pregunte siempre en clases, no se quede con las dudas. Ok, teacher, thanks. You're welcome. Bueno, teacher, nos vemos entonces el lunes. On Monday, see you on Monday, sleep well. See you. Bye.